conmovido cuando estaba aquí postrado en este altar junto con el, in, el inmenso número de hermanos y hermanas que pasaron. Yo no sé si es una práctica habitual visitar el altar al abrir el culto de los miércoles. Si es una práctica habitual, les felicito, les felicito y les ruego, no pierdan esta costumbre. Esta misma mañana estaba hablando con el cuerpo pastoral de esta iglesia y les compartía que una iglesia jamás será más grande que su altar y nunca llegará más lejos que este. Iglesias de altares vivos son iglesias vivas. Iglesias de altares visitados por corazones que se quebrantan serán iglesias que quebranten corazones allá afuera. Iglesias que sean impactadas por Dios impactarán con Dios y eso ocurre en el altar. Así que cuando vine y viví esta invitación al altar, me, me sentí feliz y acudí gozoso y me postré y fui renovado. Qué tremendo regalo de Dios. A veces Dios nos concede oasis en medio del peregrinaje y les aseguro que esta tarde para mí es uno de esos oasis. Hay cosas en mi corazón que compartirles, quiero hacerlo brevemente, pero quiero ser fiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero iglesia, les amo demasiado como para privarles de que conozcan... A la mayor bendición que Dios me ha dado después de la salvación. No sería justo que ustedes no la conocieran. Me estoy refiriendo a mi esposa Jenny. Así que, por favor, aquí tienen lo mejorcito de España, se lo aseguro. Lo mejorcito de España. Nacimos ambos en la ciudad de Madrid y allí seguimos ministrando en el pastorado y siempre que. Ella puede acompañarme en mis viajes, es un tremendo regalo. Así que miren, van a tener la bendición de escuchar su saludo y luego ya de acudir a la Biblia y ella misma va a leer el texto de la palabra de Dios. Y luego, por favor, discúlpenme, pero tendrán que volver a escucharme a mí. Yo sé que después de escucharla, ella va a ser más difícil, pero le ruego, pónganle paciencia y luego escúchenme a mí. Gracias. Gracias a ustedes también y al Señor por encima de todo por permitirme disfrutar de este momento tan delicioso. De verdad que estoy expectante de lo que Dios aún tiene con nosotros en este viaje, pero para mí ha sido un tiempo de refrigerio, el tiempo que hemos tenido de oración, ha sido una renovación y le doy gracias a Dios por ello. Es la primera vez que estamos en Florida, conocíamos Miami, pero no Florida. Lo poco que hemos conocido eh, desde ayer a hoy, perdón, Orlando. Eh, es una ciudad preciosa y sin duda yo sé que dios les ha puesto a ustedes aquí con un propósito. dios nos ha traído aquí con un propósito y es mi deseo que ustedes como iglesia que ustedes como persona y que yo individualmente también como persona eh, cumplamos el propósito que dios tiene para nosotros y deseo de todo corazón que cada proyecto que en este año tengan dios lo pueda bendecir y multiplicar. Amén. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga abundantemente. Y sin más decirles que Dios me ha dado una tremenda familia. Eh, dos hijas preciosas, que la última ya se nos casó hace un mes y pico y aún estamos en ese proceso de separación. Eh, pero estamos felices, contentas. Una nietecita y. y mi esposo, ¿qué decirles? Pero seamos honestos, esto de que se nos casase la pequeña nos ha sentado, wow, necesitamos sus oraciones, por favor. Yo levanté mi mano aquí esta tarde. Sí, porque se me han casado las dos y miren que yo hice todo lo que pude por evitarlo. Yo fui un suegro, un suegro en todo el sentido de la palabra, un suegro al más puro estilo Steve Martin en la película del padre de la novia, pero ni por esas. Así que bueno, decirles que una canción de Abraham Velázquez fue definitivo y de tremenda bendición en la boda de nuestra hija. Fue lo mejor y lo peor es que ella se casó, pero lo mejor fue tu canción, de verdad que sí. Y vamos a leer la palabra, que la va a leer ella, pero miren el título, me gusta poner título a los mensajes, el título del mensaje en esta tarde es El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá. Como la palmera. Seguramente desde audiovisuales, desde media, nos van a estar ayudando con algunos refuerzos visuales aquí atrás, pero vamos a ir al Salmo 92, Salmo número 92. Amén. Comenzamos leyendo el versículo 12. Dice así: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. ¿Quieres leer el primero? Leamos una vez más el primero de los versículos, por favor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Muchísimas gracias. Fue Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en el año 2010. Mario Vargas Llosa dijo lo siguiente, la Biblia es el libro más perfecto que jamás se haya escrito. Es perfecta en su estilo y perfecta en su contenido. Y yo no puedo sino decir un rotundo amén a la afirmación de este escritor famoso. Creo definitivamente que la Biblia es el libro más perfecto que jamás se haya escrito. Y miren, hermanos y amigos, soy un lector compulsivo. Dios me ha concedido publicar 16 libros, pero he leído más de 2016. Leo constantemente. Cuando paso dos horas sin leer, me duele la cabeza. Y eso me autoriza a decirles que absoluta y definitivamente la Biblia... La Biblia es el libro más perfecto que jamás se haya escrito. Si quieres encontrar la mejor novela, la Biblia. La mejor historia épica, la Biblia. La mejor historia bélica, la Biblia. Si buscas la mejor poesía, la Biblia. La Biblia es el mejor libro que puedes leer. Además, la Biblia es el único libro que no solo informa, sino que transforma. Es el único libro que no solo contiene datos, sino que contiene poder, que es auténtico poder. Así que te lo ruego, te lo recomiendo fervientemente, acude con pasión a leer la Biblia. Y una de las cosas que a mí me llaman la atención de la Biblia es que constantemente utiliza ese género literario que nosotros conocemos como la alegoría, el símil. La parábola, ese género literario que consiste en tomar figuras del ámbito natural para explicar realidades del ámbito espiritual, del ámbito mucho más profundo. Por ejemplo, la Biblia constantemente, más de 500 veces, nos compara con ovejas y él se compara a sí mismo con el pastor. Eso es una parábola, eso es una metáfora. Yo les voy a confesar que esa metáfora me costó bastante trabajo aceptarla, porque vaya, que nos comparen con una oveja es muy romántico, muy bucólico, pero caramba, es demasiado rural. Además, yo nací y crecí en un barrio de estos de casitas bajas, donde en cuanto a los chicos nos daban las vacaciones en el verano, nos pasábamos todo el día en la calle, en nuestro descampado. Nuestro descampado era un terreno de juegos donde jugábamos al básquet, al fútbol, a las canicas, a las chapas. Todo el día estábamos jugando. Pero ocurría que ese descampado era un lugar de paso de ganado. Pasaban rebaños de ovejas. Así que cuando yo me levantaba por la mañana, en cuanto amanecía, corría a mi descampado. Y saben lo que ocurría. Mi descampado olía mal. Las ovejas habían pasado por allí. Además, el suelo estaba sembrado de bolitas negras, que no hace falta que entren en detalle para que sepan a qué me refiero. Las ovejas habían profanado mi campo de juegos. Desde ese momento yo comencé a desarrollar antipatía hacia las ovejas. Y ahora me convierto y encuentro que la Biblia una, dos, cien, quinientas veces me dice, tú eres una oveja tuve que ser ministrado al respecto. Finalmente una persona con suficiente madurez me dijo, siéntate, José Luis. Se sentó delante de mí y me dijo, mira, cuando la Biblia te compara con algo, nunca lo hace para ofenderte, siempre lo hace para bendecirte, para elogiarte. Y me explicó, en aquel tiempo y en aquella cultura, la economía de las familias descansaba sobre las cabezas de ganado. Quien tenía una oveja tenía un tesoro. Quien tenía un rebaño de ovejas tenía una auténtica fortuna. Así que me dijo, cuando la Biblia te compara con una oveja, te está diciendo eres un tesoro para mí. Lo acepté, lo asimilé y sin embargo me sigue gustando más otra metáfora de la Biblia. Y es cuando la Biblia nos compara con el águila. Ah, eso sí, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El águila, eso sí me gusta, el único ave capaz de levantar su vuelo a dos mil metros de altura. El único ave capaz de ver su presa desde un kilómetro de distancia, el águila. El único pájaro capaz de mirar directamente al sol sin deslumbrarse. Eso sí me gusta. Ven, eso es metáfora. La Biblia abunda constantemente. Está llena de este género literario tan delicioso. Pero miren, definitivamente, si quieren encontrar la mejor alegoría en la Biblia, la mejor metáfora... Es más, si aquí en esta tarde hubiera alguien que está en el último tiempo buscando la manera de conquistar a su chica, te voy a dar tres segundos para que saques papel y bolígrafo, papel y lapicero, te voy a dar una clave en la Biblia. Vaya, pues hay movimiento de papel y de bolis. La mejor alegoría en el cantar de los cantares. ¿Estás preparado para tomar nota, para conquistarla? Mira, el novio mira a la novia directamente a los ojos y la dice: Tu pelo como manada de cabras. Y yo aquí arrugo la frente y digo: ¿Qué dijiste? ¿Realmente quieres conquistarla? Pero parece que el novio se anima porque la sigue mirando a los ojos y le dice: Tus dientes. Como rebaño de ovejas trasquiladas. Pero, ¿qué dentadura tenía aquella criatura? Esa mujer no necesitaba una declaración de amor, sino un tratamiento de ortodoncia. Pero el novio sigue animado, quiere conquistarla y va y le dice: Tu nariz, como la torre del Líbano. Cuando llega la novia, la novia llega en diez minutos porque su nariz ya está llegando. Sorprendente metáfora y alegoría. Pero ¿qué les dije antes? Que la Biblia cuando nos dedica una metáfora siempre es para bendecirnos. Miren, tu pelo como manada de cabras, pero ¿qué es eso? En aquel tiempo, en aquella cultura, el pelo de cabra era cotizadísimo. Las casas donde se habitaba estaban hechas con pelo de cabra. La ropa que se vestía estaba hecha con pelo de cabra. Lo que el novio le está diciendo a la novia es, sobre tu cabeza tienes un auténtico tesoro. Bueno, vale, lo acepto, pero ¿y eso de los dientes qué? Miren, hablé con un pastor acerca de esto. Le abrí el texto de la Biblia a un pastor de ovejas y le dije: ¿Me lo puedes explicar, por favor? ¿Por qué este hombre ofende a la novia de esta manera? El pastor leyó eso, me miró sorprendido, volvió a leerlo otra vez, me miró y me dijo: ¡Qué perfecta poesía! Y él me dijo lo siguiente. Cuando yo quito la lana a mis ovejas, cuando yo trasquilo a mis ovejas, solo yo puedo distinguir a una de otra, porque quedan exactamente iguales. ¿Tus, tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas. Lo que el novio le está diciendo es, tienes una dentadura perfecta, no necesitas corrector dental, no necesitas bracket. Pero ¿y eso de la nariz qué? ¿Tu nariz como la torre del Líbano? Miren, la torre del Líbano era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Lo que el novio le está diciendo a la novia es, en el centro de tu cara tienes un monumento. No te retoques esa nariz por lo que más quieras, porque es perfecta. Que se dan cuenta de lo que intento transmitir. La Biblia es el libro más perfecto, contiene una perfecta metáfora y alegoría. Y ahora llegamos al Salmo 92 y nos dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera. ¿Qué está queriendo decirnos la Biblia al compararnos con este árbol? Si alguien se puso en guardia, baja la guardia, relájate por favor porque una vez más la Biblia nos está dedicando un precioso elogio comparándonos con la palmera. Dicen los hebreos antiguos que la palmera es el árbol de la vida por la proteína que contienen sus frutos, por la sombra que proporcionan sus ramas. Los árabes antiguos decían que la palmera tiene tantos usos, como días tiene el año. Y cuando la Biblia nos compara con la palmera, nos está dedicando un tremendo elogio, pero a la vez, créanlo, nos está transmitiendo una tremenda responsabilidad. Permítanme compartirles brevemente solamente tres cosas que implica el que se nos compare con la palmera. Podemos ver una fotografía aquí, un momento, la van a ver enseguida aquí en la pantalla. Y yo les voy a preguntar algo, ¿qué árboles son esos? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Por aquí escucho algún tipo de árbol? ¿Flamboyán? ¿Roble? Les voy a confesar algo, no tengo la menor idea. Si alguien es un experto en botánica, probablemente son los árboles que ustedes dijeron, seguramente, pero yo no lo sé. Pero ¿se han dado cuenta de que de inmediato intentar encontrar la identidad de estos árboles ha generado cierta confusión? Hagamos otra prueba. ¿Y estos otros árboles que aparecen ahora a continuación? ¿Palmas, palmeras? ¿Están de acuerdo por acá también? Probablemente es que la foto está tomada bien de cerca. Vinemos esta otra fotografía. Palmas, palmeras, absolutamente, absolutamente. El justo florecerá como la palmera. Y lo primero que implica esto es que la palmera es un árbol que se distingue desde muy lejos. Tú podrás ver un, una palmera en la distancia y no te, no te cabrá la más mínima duda de que allá hay una palmera. ¿Saben si la llanura en un desierto es suficientemente amplia y llana? ¿Saben a qué distancia podrán distinguir una palmera? A 35 kilómetros de distancia. La palmera es un árbol que tiene una identidad ineludible. El justo florecerá como la palmera. Esto implica que a un cristiano que lo sea, a una cristiana que lo sea, se le distinguirá de lejos. Mira, no será necesario ni siquiera que lleves la Biblia bajo el brazo, aunque yo te recomiendo que la lleves. Pero aun cuando no lleves tu Biblia, ellos dirán, hay una identidad en él, en ella, son diferentes, son inconfundibles, transmiten lo que son. El justo florecerá como la palmera. Y créanlo, hermanos y hermanas, cré, créelo, iglesia, el mundo necesita desesperadamente de congregaciones que se lancen a la sociedad con esta identidad que provocará cambios. En una ocasión, un hombre de carácter feo, de carácter rudo, un hombre que no tenía ni un solo amigo en la comunidad, un hombre que era odiado y temido a partes iguales. De repente ese hombre comienza a cambiar de comportamiento. Empieza a extenderse la voz y alguien dice, se hizo cristiano, se convirtió al Evangelio. La comunidad primero le mira con sospecha, después le observa con fascinación y finalmente uno de ellos se atreve a acercarse a este hombre y le pregunta, Dígame, ¿dónde escuchó usted el Evangelio? Y aquel hombre respondió, yo no escuché el Evangelio, yo vi el Evangelio, vi el Evangelio en esa familia de creyentes, vi el Evangelio en el hombre de esa casa, el único que me seguía saludando cada mañana, aunque yo nunca respondía a su saludo. Vi el Evangelio, dijo este hombre, en la esposa de ese caballero, que cuando supo que mi mujer estaba enferma, vino a casa con un plato de comida. Vi el Evangelio, dijo este hombre, en los hijos de ese matrimonio, los únicos niños de la comunidad que me seguían saludando aunque yo no respondía a su saludo, y eran los únicos que no se cambiaban de acera cuando yo venía de frente. Vi el Evangelio, dijo, en esa familia, y el verlo me convenció, y convencido me convertí. Iglesia, el mundo lleva 20 siglos escuchando el Evangelio. Hoy, sin dejar de escucharlo, necesita verlo. Necesita verlo en hombres y mujeres que promocionan de tener un mensaje a ser un mensaje. Créelo, por favor. Hay mensajes, predicaciones poderosas que van contenidas en un plato de comida que se lleva a la casa del necesitado. Hay sermones persuasivos, convincentes, como por ejemplo acercarte a alguien que tú piensas que está atravesando un mal momento, tomar su mano, preguntarle qué tal estás y quedarte a escuchar la respuesta. Sabes, hay sermones poderosos que no están compuestos de verbos y adjetivos, sino de acciones. Alguien dijo, lo que eres, no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos hablan más alto que tus palabras. Y creo que en esto sí convendría hacer caso a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, quien dijo: predica el Evangelio siempre, y si fuera necesario, incluso con palabras. Que nuestra vida sea un auténtico mensaje. Eso es ser palmera. Se distingue desde muy lejos. Pero permítanme un detalle más. Cuando la Biblia nos dice que somos como palmeras, debemos recordar que la palmera es un árbol que da fruto de forma constante. Da fruto de forma constante. Nosotros tenemos palmeras decorativas, pero en Palestina no es así. En Palestina hay 2.600 especies de palmeras, todas dan fruto. Algunas palmeras levantan 70 metros de altura, otras apenas metro y medio, pero todas dan fruto. El fruto de algunas palmeras pesa 20 kilos, el de otras apenas unos gramos, pero todas dan fruto. ¿Saben cuándo comienza a dar fruto una palmera? A los siete años de edad. Durante siete años está creando una estructura de raíces. A partir del año séptimo comienza a dar fruto. ¿Y saben cuándo deja de dar fruto una palmera? Cuando muere. Hasta el final de sus días está dando fruto. Y créanme, hermanos y hermanas, esto a mí me persuade. Esto a mí me exhorta. Cada uno de nosotros tenemos que dar fruto. Somos un bendito palmeral trabajado por el Espíritu Santo de Dios y todos tenemos la capacidad de dar fruto. No miremos tanto ser la palmera que levanta 70 metros. Si Dios te ha llamado a ser una micro palmera, honra a Dios desde tu estatura. Hermano, hermana, no envidies nunca, no envidies nunca. Aquellas palmeras cuyo fruto pesa 20 kilos, esos cocos tan grandes. Si Dios te ha llamado a dar un dátil, un pequeño dátil, por lo que más quieras, regala al mundo ese pequeño fruto porque el mundo lo está necesitando. ¿Sabes algo? Un dátil de una palmera puede proporcionar energía para recorrer durante tres días el corazón del desierto. Hay algo que me preocupa de la iglesia evangélica, probablemente eso no ha llegado acá, pero hay lugares donde se enzarzan en una guerra de dones, donde comienzan a comparar mi don con el otro, en el infierno se brinda con champán cuando estamos peleando sobre si yo tengo un don o tú no lo tienes. Pero el infierno tiembla, tiembla cuando cada creyente decide dar el don que Dios le ha llamado a dar. Fíjate, me he encontrado iglesias donde algunos dicen es que yo solo sirvo para orar. ¿Qué dijiste? ¿Que sirves para orar? Te lo ruego, visita tu altar y mantente en oración. Necesitamos que estés dando ese fruto. Miren, si cuando el pastor tuvo la gentileza de brindarme este tiempo para compartir la palabra, yo le hubiera dicho, Pastor Nino, predicar no, lo que yo quiero es cantar. Si yo me hubiera empeñado en cantar, después de la primera estrofa, ¿qué digo después de la primera estrofa? Después de la primera línea, ustedes habrían dicho... El infierno tiene que ser muy parecido a esto, porque cantar no es lo mío. Hemos asistido a un precioso grupo de alabanza que nos ha deleitado con su don. Hemos escuchado esa preciosa interpretación de Rebeca Velázquez. Si hoy tenías la voz cascada, como dices, gastada, yo no sé cómo será cuando no la tengas estropeada, porque ha sido una tremenda bendición, te lo aseguro. Pero miren... Yo tengo dos alternativas. Yo no sirvo para cantar. Cantar no es lo mío. No canto ni en la ducha. Amo demasiado a mi familia como para cantar. Pero tengo dos alternativas. Yo puedo pasarme la vida lamentando el no valer para cantar. O puedo determinar utilizar el don que Dios me ha dado. Prefiero lo segundo. Quiero honrar a Dios con mi pequeño don. Quiero ser una palmera. Y una cosa más, permítanme enseguida, estamos terminando, pero permítanme, ¿hay alguien en este lugar que tenga ya 70 años y esté dispuesto a confesarlo? 70 años, dije. No dije 40, hermana, dije 70. De verdad. 73. Yo quiero empadronarme en este lugar, quiero llegar a esa edad así. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Iglesia, ¿saben a qué edad comienza la palmera a dar su fruto más nutritivo, más consistente? A los 80 años de edad. Hemos leído Salmo 92, Salmo 92. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Iglesia, he visto a veces a personas que dicen, yo ya estoy tomando las últimas curvas del camino, yo ya no tengo nada que hacer. Querido hermano, querida hermana, si tú pasaste la séptima década de tu vida, todavía tienes tanto que dar para el Señor. Y jóvenes que estáis aquí, jóvenes, os lo ruego, honrad a vuestros mayores, respetad a vuestros mayores, escuchad a vuestros mayores. Lunes con mi viejo pastor, el libro al que hacía referencia el pastor en esta tarde, es el testimonio de alguien que se puso a la sombra de un anciano, de un veterano, y que bebió de su sabiduría. Luego les compartiré, pero necesito decirles... Hay culturas mucho más sabias que la cultura occidental, donde se venera a las canas, donde se honra a las canas. En Europa a las canas se las arrincona, a los viejos se les tapa la boca y nos estamos perdiendo tremenda sabiduría, porque una persona de edad y de experiencia es un libro repleto de sabiduría. Jóvenes, respetad a vuestros mayores, escuchadles, pero mayores. Dad lugar a vuestros jóvenes. Poned confianza en vuestros jóvenes. Hace tiempo comencé a estudiar las 25 características visitando iglesias como estoy en este tiempo. Las iglesias que están marcando una diferencia, que están dejando huella en la historia. Iglesias que están creciendo no solo en número, sino sobre todo en influencia. Iglesias que están provocando cambios en ciudades. Comencé a estudiar algunas características. Característica una: esas iglesias que están marcando una diferencia tienen un altar lleno de adoración, un altar que no se ha convertido en escenario, un altar donde no se lucen las estrellas, sino donde se adora y se provoca la gloria de Dios. Un altar donde los músicos, los levitas, los salmistas están empeñados en dar la gloria a Dios. Y uno entra en ese lugar y ya se siente impactado. Esas iglesias con altar que desbordan adoración están cambiando la historia. Característica número dos: esas iglesias tienen un púlpito que chorrea Biblia por los cuatro costados. Donde el predicador no quiere entretener, quiere transformar donde los hombres no vienen a escuchar historias, vienen a escuchar la historia de la redención. Esas iglesias están haciendo cambios en la historia, pero otra característica, esas iglesias han tenido la sabiduría de conjugar la experiencia con la juventud. Los jóvenes honran a sus mayores, los mayores dan lugar a sus jóvenes. Los jóvenes escuchan a sus mayores, los mayores respetan también a los jóvenes. Y cuando en una barca llamada iglesia, una mano plisada por los años, agarra el remo junto a una mano que todavía tiene la piel tersa y ambos reman, esa barca llegará al puerto y llegará en bendición. Aleluya, lo creo con todo mi corazón, da fruto de forma constante. Y lo último que quiero decir, la palmera tiene el corazón en la copa. Es el único árbol, el único que no tiene el corazón enterrado en la tierra. Cuando tú vas a trasplantar cualquier árbol, tendrás que hacer un hueco bien grande en torno al tronco, porque si te arrimas demasiado al tronco, cortarás una raíz que se llama corazón. Y si cortas esa raíz, el árbol morirá. Pero la palmera no tiene el corazón en la tierra, sino en la copa. Las palmeras se riegan por aspersión desde arriba. Y eso a mí me habla clarísimamente. Dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro corazón no está en la tierra, está en el cielo. Y eso, hermanos y hermanas, me produce un descanso tan profundo. Pueden temblar los fundamentos de la tierra, puede hablarse de crisis acá y allá, pero mi destino no se decide en la tierra, se decide en el cielo. Aleluya. Lo que ha de ocurrir con mi vida, mi porvenir, las líneas de mi historia, no las redactan acá. Yo creo en un Dios que es más grande que la Merkel. Aleluya. Y eso en Europa ya es bastante. No le tengas miedo al 2014. No le tengas miedo al 2015. Estás destinado a la bendición. Tu destino está en el cielo. Aunque tiemble la tierra, tú estás seguro. Aleluya. Y concluyo. Ahora sí diciéndoles que la palmera es un árbol que tiene raíces muy profundas. Tiene el corazón en el cielo, es cierto, pero tiene raíces muy profundas. Y se puede dar el caso de ver una palmera en medio de un auténtico sequedal, en un desierto cuya arena humea. Y sin embargo está viva, está verde, está cargada de fruto. ¿Cuál es la razón? La palmera hinca sus raíces en la tierra. Las entierra hasta 5 metros de profundidad. Luego las extiende al norte, al sur, al este, al oeste, hasta 50 metros de distancia hasta que encuentra agua subterránea. Y cuando encuentra ese agua comienza a beber y a beber. Y uno puede ver que hay muerte alrededor de la palmera, pero la palmera está viva y está transmitiendo vida y fruto. Hermanos, hay cosas que necesito decirles mirándoles a los ojos. Hay momentos en los que uno siente que ha sido plantado en un desierto. Uno ve alrededor y todo invita a la muerte. Y sin embargo, porque nuestras raíces se han hincado en el corazón de Dios. Allí podemos beber y beber. Hace 33 años que soy pastor y por eso puedo decirles con el máximo respeto a todos mis compañeros del ministerio, cuando nosotros hincamos las raíces en una persona, aunque la persona sea un pastor, estamos equivocándonos. Como pastor puedo decirles soy ilimitado, soy ilimitado perdón. Por eso les ruego inquen las raíces en el corazón de Dios que es ilimitado. Si beben de mí se quedarán con sed, si beben de Dios se saciarán plenamente. Entierren sus raíces en el corazón de Dios. He podido conocer poco tiempo a este precioso hermano pastor y al cuerpo pastoral. Pero no digo que sea discernimiento, tal vez es más sencillo que eso. Es que he hablado con tantos pastores que uno aprende a percibir olfato espiritual. Y quiero decirle con el máximo respeto, pastor, y con todo el cariño, que noto que debajo de esa piel late un corazón precioso. Y late un corazón sincronizado con el corazón de Dios. que me gusta lo que siento y porque sé definitivamente que esta iglesia ha sido llamada a ser una iglesia trascendente y relevante, trascendente porque toca el cielo, relevante porque pisa la tierra provocando cambios en ella, porque sé que vuestro destino se llama bendición y multiplicación, porque lo sé. Os digo con todo el amor, iglesia, honrad a vuestros siervos, cuidad a vuestros pastores, pero sobre todo hincad vuestras raíces, enterrad vuestras raíces en el corazón de Dios. Bebed y bebed y bebed, porque ya podréis estar en cualquier desierto, en cualquiera. Encontraréis agua. Tengo un pastor amigo, un pastor amigo que... Es un hombre que le gustan los deportes de riesgo. Y lo último que este pastor amigo hizo fue apartarse durante meses para buscar a Dios en un desierto. Él dijo, necesito tomarme un sabático, necesito apartarme a solas con Dios y eligió un desierto. Cuando este hombre vino, vino transformado. No paraba de contarme historias. ¿A cuál más estremecedora? Pero una historia que me contó y que jamás podré olvidar es que me dijo José Luis, si tú vieras lo que es una tormenta de arena en el desierto, una tormenta de arena es mortal de necesidad, o te pones a buen recaudo o te buscas un refugio inmediato o la tormenta te mata, un viento de rachas huracanadas. Levanta la tierra que está ardiendo, la tierra está incandescente, quema, abrasa, y ese viento levanta la arena y convierte cada grano de arena en un proyectil que atraviesa la piel. Esa tormenta en el corazón del desierto o busca refugio o te mata. Me dijo mi amigo pastor, me sorprendió una de esas tormentas. Me fui a refugiar entre las rocas y desde las rocas yo pude ver. Tres palmeras que estaban allá afuera. El viento las inclinaba hasta que la copa tocaba el suelo, pero como son flexibles volvían a enderezarse. La arena las desnudó, las desvistió, las desgajó, arrancó sus ramas, arrancó la corteza, arrancó el fruto. Me decía mi amigo, yo dije, están muertas, esas palmeras están muertas. Pero me dijo, si vieras José Luis. Cuatro meses después pasé por ese mismo lugar y aquellas palmeras habían comenzado a echar nuevas ramas, ramas más verdes todavía y entre las ramas ya se adivinaba la promesa de fruto, lo que parecía que las había matado, en realidad las había hecho más fuertes todavía. El justo florecerá como la palmera. ¿Has visto alguna vez a una de estas familias? Una familia que ha sido visitada tal vez por la enfermedad, una familia que ha enterrado a un hijo, una familia a quien se le ha diagnosticado cáncer a uno de los miembros, una familia que lo ha perdido todo, que se ha quedado sin trabajo, ha perdido la casa, y uno les mira y dice, esto les va a matar, pero de pronto sigues observando el discurrir de su vida y descubres que se han convertido en alquimistas del alma, que han bebido hiel amarga y la han convertido en miel, en pura dulzura, que no solamente están vivos, sino que transmiten vida, que con sus propias lágrimas, enjugando sus propias lágrimas, han aprendido a llevar consuelo al mundo. Eso es ser una palmera, hermanos y hermanas. Los árabes dicen... Dicen los árabes que la palmera es un árbol que crece bajo presión. Lo que estás viviendo en este momento, lo que estás enfrentando en este día, las lágrimas que estás derramando, el proceso que estás sufriendo, no es para destruirte, sino para construirte. No te va a matar, te va a hacer más fuerte. Hermanos, permítanme con toda la humildad y sencillez decirles, no les hablo desde la ciencia, les hablo desde la experiencia. Compartía con el cuerpo pastoral y en un minuto quiero transmitirlo. El momento más duro, por favor, cariño, acompáñame. Necesito que estés conmigo aquí. el desierto más ardiente que mi esposa y yo hemos vivido en el último tiempo. Fue un desierto en el cual yo me sentí absolutamente extenuado, vacío y ministerialmente muerto. Lo que más dolor me producía en ese tiempo... No era lo que yo pudiera sufrir, sino saber que mi sufrimiento iba a ser multiplicado en ella y tal vez en nuestras dos hijas. Sin fuerzas ninguna, finalmente le dije, no puedo más y dejaré el ministerio. No tenía fuerzas ni ánimo ni ilusión para seguir adelante. Mi esposa lo ha descrito después como que el suelo había desaparecido de delante de nosotros. No teníamos dónde poner el pie. Pastores, perdonadme que repita esto. Necesito hacerlo delante de esta iglesia. Si algo me sostuvo en esa profunda crisis, en ese mar que me tragaba, primero fue la gracia de Dios. Créelo, por favor. Créelo y atesóralo en tu corazón. La gracia de Dios es un brazo que alcanza al valle más profundo. Si tú sientes que estás visitando el valle más profundo, la gracia de Dios te alcanza en ese valle. La gracia de Dios me sostuvo, me dio la vida. Pero lo segundo que me sostuvo fue tener a mi lado a esta mujer. Yo quiero dar gracias a Dios con todo mi corazón de haber acertado. Haber acertado al decidir con quién pasaré la eternidad. Elegí bien al elegir por Dios. Pero haber acertado además al decidir con quién compartiré aquí mi vida, al elegir a esta mujer. Y os ruego si aquí hay jóvenes que todavía no habéis cometido matrimonio y estáis valorando la posibilidad de cometer matrimonio, os animo, cometed matrimonio, es una bendición. Hacedlo pero calculad bien con quién lo haréis. Si tú amas a Dios, busca a alguien que ame a Dios. Si tú amas el altar de Dios, busca a alguien que viva cerca del altar de Dios. Mira, no se trata de que queramos cortar tu libertad. No queremos cortar tus alas. Queremos que vueles en cielo de libertad. Si tú vas a casarte. Y si tú amas la altura y él ama la profundidad, por favor, cariño, no te vayas. Vaya, que mira, un pez y un pájaro se pueden enamorar, pero ¿dónde construirán el nido? Si tú has sido llamado a volar en cielos de libertad, busca un pájaro o te ahogarás. Si eres un pájaro, busca a alguien que quiera volar. Esta mujer no es la mitad de mi ministerio, es mucho más que eso. Yo me acerqué a ella y le dije, no puedo más, dejaré el ministerio, no tengo fuerzas. Ella me dijo, hagas lo que hagas, estaré a tu lado. No me juzgaste, me amaste. No recriminaste mi decisión, estuviste a mi lado, pero me diste un consejo. ¿Por qué no visitas? Al viejo pastor. ¿Por qué no te acercas a alguien que tal vez ya haya pisado valles como el que tú estás pisando? Me acerqué a ese viejo pastor. Cada vez que volvía de una de esas entrevistas me arrodillaba y llorando escribía lo que él me había dicho. La mayor parte de ese libro lunes con mi viejo pastor, la mayor parte fue escrita de rodillas y en medio de lágrimas. Y cuando ese libro salió, fue publicado, de repente comienzo a, a recibir cartas y cartas de todos los lugares del mundo que me decían, tu viejo pastor me ha devuelto la esperanza. Iba a dejar el ministerio, pero tu viejo pastor me ha devuelto la esperanza. Y cada vez que recibo uno de esos mensajes me arrodillo quebrantado comprendiendo el tremendo milagro, tremendo milagro, de que las lágrimas que yo derramé en ese valle no fueron sino agua que fertilizaban la tierra y que de cada lágrima Dios regaló luego mil sonrisas. Aleluya. Y las lágrimas que estás derramando ahora empaparán la tierra, la empaparán, empaparán la tierra. La palmera. Tiene raíces muy profundas. Y en esta tarde yo tengo la sensación de que hay algunas palmeras de Dios que están enfrentando tormentas de arena. Te lo ruego, créelo. Cada vez que una luz se apaga aquí abajo, Dios enciende mil lámparas en el cielo. Los cielos más hermosos corresponden siempre a los lugares más oscuros. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. ¿Por qué a veces Dios permite que se haga de noche? ¿Por qué a veces Dios permite que se apaguen todas las luces a nuestro alrededor? ¿Sabes? Hay frutas que solo maduran bajo la luz de la luna. Hay plantas medicinales que deben sus propiedades curativas a los lugares sombríos en los que crecen. Yo sé que aquí hay palmeras que están enfrentando la lucha, pero la lucha que enfrentas es para vida. Es para vida estamos todos con nuestros ojos cerrados y quiero preguntar, ¿hay alguien en este lugar que dice, sí, José Luis, está bien, yo quiero ser una palmera que se distinga de lejos, quiero dar fruto de forma constante, quiero mantener mi corazón en el cielo, pero si tú supieras lo que yo estoy viviendo ahora, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y hoy siento... Que Dios visita su palmeral, este bendito oasis, para restaurar palmeras que están heridas. Si tú eres una de ellas, si tú hoy necesitas el abrazo restaurador de Dios, si necesitas que Él te guarde en medio de la tormenta que estás viviendo, quiero orar por ti. Levanta tu mano allá donde estás, si ese fuera tu caso. Dios os bendiga. Si sí, Dios está aquí para sanar, nos va a tomar solo un par de minutos. Quiero rogar a la iglesia que se ponga en pie con el permiso del pastor, por favor. Que se ponga en pie la iglesia. Y quiero invitar a estas palmeras del oasis de Dios que necesitan hoy ser renovadas, restauradas. ¿Quieres acercarte a este altar? Siento que la mano de Dios está extendida. Él conoce la calidad, la profundidad de tu herida. Él conoce tu pregunta y tiene respuesta para ti. Siento que en este altar está la presencia de Dios renovadora, restauradora. Acércate para poder enterrar tus raíces en el corazón de Dios y beber, beber de su agua, beber de su agua. Aleluya. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la iglesia el Calvario .com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oakridge Road, Orlando, Florida, 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.